Contento por el resultado, aparte un amistoso, el clásico, y sirve un montón. Estamos a una semana del torneo y este partido nos sirve para agarrar ritmo, para agarrar confianza, porque es un grupo con la mayoría de nuevo y nos estamos conociendo, nos tenemos que afianzar, nos falta un poco más de juego, y estos partidos ayudan para encontrar el equipo y bueno, y estamos a cara del torneo para afrontar de la mejor manera lo que viene este año. En lo personal, bueno, dicen que al delantero nada mejor que hacer un gol. Me imagino que también para vos la alegría de poder hacer un gol y esperando que en el 2020 estés con suerte en el área rival. Sí, contento por el gol porque se me dio, viste, uno trata de buscar, pero siempre ayudando al equipo, el equipo está bien y seguimos así. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Cómo ves el debut contra Atlético Frank? Y no, hoy nos enfrentamos al bicampeón, una medida, ahora vamos con el subcampeón y entonces linda medida y creo que vamos a llegar de la mejor manera. Más que por el resultado, por el funcionamiento, porque por ahí veníamos no encontrando algunas cosas, veníamos cayéndonos en los segundos tiempos y hoy no se vio eso. Por suerte, porque estamos una semana a arrancar y necesitábamos un partido así para llegar con confianza al comienzo de la liga, que es lo importante. Sin olvidarnos que es un amistoso, siempre es importante ganar este tipo de partido porque es clásico. Porque bueno, ellos habían ganado ya y bueno, está bueno para el grupo, sobre todo, haber hoy ganado. Nosotros como cuerpo técnico, como gente que estamos afuera mirándolo, por ahí evaluamos otras cosas y bueno, me quedo mucho con la actitud de los chicos, con lo que corrieron, lo que metieron, con la entrega, que eso en el fútbol es fundamental. Realmente complicaron mucho Central con la presión que generalmente suelen hacer. En el segundo tiempo incluso tuvieron más de una oportunidad para poder liquidarlo. Sí, yo creo que Central, vamos a partir de la base que Central hoy por hoy es el mejor equipo de la liga porque viene de salir bicampeón, tiene muchas variantes. De las cuales nosotros las conocemos, como ellos nos conocen a nosotros. Y bueno, creo que por ser un equipo como Central al que enfrentamos, llegamos muchas veces al arco. Creo que hubo 3 o 4 claras en el por tiempo, o por lo menos en primer tiempo podríamos haber aumentado la diferencia, como también así ellos llegaron y supimos sufrir por el momento. Pero nosotros de antemano, jugar un partido así, sabemos que el rival nos va a crear alguna situación de gol. Decidimos ir a buscarlo arriba y no esperar porque no nos parecía conveniente y sabíamos que esa situación iba a provocar a veces un palo contra palo, un buen espectáculo y situaciones de gol de los dos lados. Y creo que fue lo que pasó. Memo, conversábamos 3 palabras con el Rosito Imhoff antes de la nota con vos. Qué importante, ya no tenés a Godoy, ya no tenés a Pagani, qué importante es que respondan los delanteros del Depor. También Rolón había hecho el gol en el partido allá en el sur. Sí, bueno, nosotros sabemos que en ese lugar estamos un poco cortos de gente, no de calidad, porque sabemos que tenemos 2 grandes delanteros, pero tenemos 2. Por ahí tenemos 2 chicos también que pintan, que los queremos llevar abajo, pero por ahí no son delanteros definidos, son más media punta, más que como pasó que entraron en el segundo tiempo Matías Quiñón y Joaquín Barayú. Son 2 joyitas del club que tienen un futuro enorme, pero que hay que llevarlo de a poco para que ellos también se vayan sintiendo parte del grupo y vayan acomodándose a lo que es Primera División. Así que teniendo en cuenta eso, creo que el trabajo de Franco como el de Matías es excelente hasta hoy. El sacrificio y lo que se brindan por el equipo es extraordinario y después aparte también obligan a la hora de atacar. Vemos, falta una semana para que comience el torneo. ¿Cómo ves el debut ante Atlético Frank allá en condición de visitante? Y bueno, otra dura. Hoy jugamos contra el campeón y el domingo vamos a jugar contra el subcampeón. Así que yo creo que no mucho más que decir. Va a ser un partido similar a este, de alta intensidad, en lo cual nosotros para ganar ese partido tenemos que estar concentrados como hoy. Cualquier falla, cualquier desconcentración, ese tipo de equipo no te lo perdona. Entonces nosotros vamos a laburar en la semana en base a eso. Y la última, la que se suele preguntar cada año, ¿para qué está el Depor? No sabría decirte, la ilusión de todos siempre es la máxima de todos los años, pero nosotros vamos a ir paso a paso, sabemos que hay grandes equipos, sabemos que todos se armaron muy bien, sabemos el sistema de la liga, que por ahí hace una gran campaña regular y después te queda fuera en algún cruce, y eso no quita todo lo bueno que haya hecho anteriormente. Así que yo creo que de inicio
Progresista está para clasificar. En una zona tan dura como es la que nos toca, yo creo que clasificar ya sería un logro y sería un gran objetivo como primer meta. A partir de esa clasificación, si se consigue, que esperemos que sí, nos propondremos la segunda meta. Bueno, muchas gracias Memo y felicitaciones por la victoria. Muchas gracias a ustedes y, como siempre le digo, para lo que necesiten pueden contar con nosotros.